Y por andar allí de bocón, pues aseguran que Pepillo va a ser investigado por haberse ido a vacunar nuevamente a los Estados Unidos. El alcalde de Miami reaccionó y te voy a contar los detalles acá, en Famosos al Día. Y es que todo este escándalo que está girando en torno a la reciente publicación de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, está dando mucho de qué hablar porque, como ustedes saben, él acudió a los Estados Unidos a vacunarse la primera vez y luego fue por la segunda dosis. Él dio a conocer entonces que por esta oportunidad había podido ir a viajar a Miami, que no había tenido ningún tipo de inconveniente, que se había colocado la segunda dosis de esta vacuna en contra de la enfermedad china. Y así entonces aseguraba también muy muy contento por la situación, que había completado su esquema de inoculación para protegerse de la enfermedad. Pero esto ha generado diversas reacciones en lo que han sido programas de espectáculos y por supuesto en el público en general. Pero con todo esto, Pepillo ha sido muy muy directo, no le ha importado lo que dicen de él. Incluso pues ha sido muy señalado por aquellas personas que han considerado que ha sido oportunista al trasladarse a un país que no es de él para hacer esta oportunidad de vacunarse cuando todavía no le correspondía. Muchas personas de la audiencia han reaccionado al respecto, no están de acuerdo con esto. Sin embargo, aunque él cree que se va a salir con la suya, recuerden que esto en un video anterior de hace algún tiempo yo les había comentado que tiene ciertas sanciones. Y bueno, su publicación también dejó perplejo al mismísimo alcalde de Miami, al señor Francis Suárez, y escuchemos lo que declaraba. Es una gran falta de respeto del hecho de que gente se vienen desde afuera, se burlan de nosotros. Florida y California son, California Mayor y también Texas son algunos de los estados que han tomado medidas para evitar casos como este de que se vayan a vacunar y no pertenezcan a esa, digamos, a ese condado. Escuchemos a lo que decía el alcalde. Y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad. Florida, California. Y al preguntarse también o preguntarle sobre el Departamento de Salud de Florida, de Miami, si un extranjero pues recibe esta segunda dosis, pese a todos los, digamos, ciertos requisitos que ellos tienen para que esto ocurra, esta fue la respuesta que se obtuvo al respecto. Cualquier castigo bajo la ley se debe de implementar lo más severo posible. Lo que hemos visto, hasta gente disfrazándose como personas. El alcalde también estuvo señalando que pues han visto casos increíbles de personas que han venido a vacunarse a los Estados Unidos haciendo todo, o sea, cosas insólitas al respecto. Sigamos escuchando sus declaraciones. También tratar de recibir la vacuna es algo que es inconsciente e inmoral. Definitivamente esto ha causado mucha polémica porque saben que le dan el nombre de turismo de vacunación. Esto se está viendo también en muchos países del mundo, no solamente en los Estados Unidos, que también están tomando medidas porque obviamente, como todos los gobiernos, tienen que velar porque esto sea primero para sus residentes, para sus ciudadanos. Y bueno, se ha visto casos de personas como lo es el mismo Pepillo Origel, que han decidido jugárselas y pues viajar y aplicarse la vacuna sin pertenecer a las personas que habitan en dicho país. Y esto obviamente está generando mucha polémica, está generando mucho ruido. Las personas se indignan automáticamente porque, como en su momento lo dijo Aileen Mujica, pues esto es una manera de tú quitarle la oportunidad a un abuelo, a un papá, a alguna persona que incluso pudo haber sido familiar tuyo, que sí es residente de ese lugar y que debe corresponderle que se aplique la vacunación, pero que tú te aprovechaste, te la jugaste y decidiste pues simplemente saltarte todos los protocolos y aprovechar de beneficiarte tú solo. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros acá en Famosos al Día.